Está la noticia, que es el ingreso universal por hijo que anunció la presidenta y ya se está instrumentando, comenzando a instrumentar, y que va a beneficiar a 3 millones y medio, 4, 5 millones de chicos en el país. Están las repercusiones. Ahora vas a ver otra versión, otras repercusiones en este tape. No solo hay problemas con los subtes, Lorena. No, porque la vigilia continúa en el ANSES, largas colas. Las dependencias del ANSES están desbordadas. Improvisación mínimo, ¿no? Lo que se puede decir, lo que pasa. Claro, Marcelo, es muy desorganizado el modo en el cual se puso en funcionamiento. Todos los trámites que hay que completar, todo lo que hay que hacer. La tele te dice que te pide muchas cosas. Y llegas acá y no. Es sencillo, no es tanto como dicen en la tele. La verdad, estaba bien contento y feliz, porque es una ayuda es esto, la verdad que es una ayuda que me cae bien. Y bueno, por lo menos con esto es una ayuda, yo laburo en un carro y él también labura con un carrito y por lo menos esto es una gran ayuda. Estoy contento, yo también laburo con un carro, así que estamos tranquilos. Bárbaro, la verdad que me re gustó, soy mamá soltera y aparte no puedo trabajar porque me tengo que hacer un trasplante de córnea. Entonces no me aceptan en ningún trabajo. Yo vivo en la villa, sí, fue bien. Al menos a los que escuché a los vecinos, todos, sí. Escuché que iba bien. Yo vine hoy a ver, a comprobar y no es lo que decían ayer. Que no había control, que era un desastre, que le trataban mal. Hasta ahora nada. Hasta ahora bien. No es todo, como dice la tele. Porque después de la noticia vinieron todas estas repercusiones en las que parecía que ya había fracasado al día siguiente antes de que se instrumente el plan, ¿no? Sí, me estaba acordando que estos días, ¿viste eso que va arribita de los títulos que se llama cintillo en los diarios? Que es como una especie de subsección que los diarios arman. Bueno, la subsección del gran diario argentino es tensión social. Y dentro de esa subsección está la información de que la gente está yendo al ANSES hacer los trámites. Va muy tensionada, va muy así como... Evidentemente, un poco, porque es mucha. Pero entonces, donde hay mucha gente, ellos leen tensión. ¿Viste? Les hago una pregunta. Pongamos una situación hipotética. África. No. Argentina, África. Un montón de gente muerta de sed. Llega un camión con agua. Vienen todos a tomar agua, todo rápido. Es medio un lío. ¿Es un fracaso? ¿Es un fracaso? Es el mejor ejemplo que podés dar. Igual está bueno aclarar dos o tres cosas. Primero, que la asignación universal por hijo le corresponde, por ejemplo, a una empleada doméstica, aunque esté en blanco, a todos los trabajadores en negro que tengan hijos. A padres de hijos argentinos. A los hijos... Por ejemplo, si hay una persona peruana que tiene un hijo argentino, le corresponde. Si hay un chico peruano que hace 3 años que vive en la Argentina, le corresponde. Si se quiere consultar, se puede llamar al 130 libremente, que es el teléfono de la ANSES. Hay 944 lugares de la ANSES habilitados. ¿Cuándo hay que ir a la ANSES? ¿Cuándo? A través, si la persona tal vez no sabe hacerlo, le puede pedir a alguien que lo ayude. A través de internet se puede ver si uno está o no está inscrito en la ANSES. Si figura... Es muy fácil hacerlo en internet, pidiendo mínima ayuda, está clarísimo en la página. Te fijas ahí con tu número de documento, si estás o no estás dentro del ANSES, y si estás, automáticamente te corresponde la asignación. No debe funcionar así. No, pero digo, es un trámite. Perdona, discúlpame, ¿no? Que te juzgue, sos estás muy oficialista. No. No estoy diciendo opiniones. Quiero calificar públicamente, estás muy oficialista. No estoy diciendo opiniones, estoy simplemente diciendo cuáles son. O sea, vos te metes en la página de ANSES, estos son simplemente cómo llegar al trámite, cómo conseguir el trámite. ¿Por qué la gente está en ANSES? ¿Cuándo tenés que ir al ANSES? ¿Cuándo tenés que llamar a 130? Únicamente cuando te metes en la página o alguien te ayuda y corrobora que tu hijo no está o no figura en la ANSES inscripto. Hoy si te valió vos, el auto. O tu hijo no figuran, ahí tenés que ir a una oficina de la ANSES. No, digo para despejar dudas, porque es mucho más sencillo, como decía la gente. Espero que, bueno, siga avanzando, que mucho más sencillo, ya vi, que lo que se tiene planteó muestra. Desde mucho tiempo. ¿Sabés que me, perdóname, termino con, no me, gustó, me gustó lo que dijiste todo? ¿Sabes por qué? Porque te van a imitar todos los conductores de televisión. Van a ponderar eso y lo van a repetir y la gente mañana va a estar tranquilizada. No sé, pero estaba pensando en eso, en la confusión y el miedo, a su vez, hablando otra vez de miedo, que debe generar en toda la gente que se puso contenta, e instantáneamente después, el miedo que debe generar el caos de hacer un trámite, de ir a acampar, de tener que laburar, y qué hacer, si tener que faltar, bueno, todo eso, esos fantasmas...
agitarlos y tratar de hacer el trámite como... Informan, ¿no? ¿No? ¿No?